La deflagración de GLP en Villa El Salvador sigue sumando muertos, pero no responsables. Ayer murió Julia Romero Lucas de Miranda, de 65 años, la víctima número 23, pero Sinergmin, entidad estatal encargada de fiscalizar el transporte de gas, no ha tenido reparos en lavarse las manos cada vez que se le recuerda el rol que debía cumplir. La tragedia ocurrió el último 23 de enero y tan solo 7 días después, mientras las familias velaban a sus muertos, Osinergmin firmó una orden de servicio por 34.400 soles para que la empresa Otrosisac prepare a Daniel Schmerler, presidente del Consejo Directivo de ese organismo, para presentarse ante los medios y defienda ante estos un informe interno que lo limpia de toda responsabilidad. Esta orden fue publicada por primera vez por el periodista Juan Pablo León. El informe fue publicado el 31 de enero pasado y concluye que la desgracia se debió al mal estado de la pista y a que el camión de la empresa Transgas mantenía abierta una válvula de su tanque interno. Ni una palabra sobre el trabajo de fiscalización que debió realizar Osinergmin. Según la entidad, el vehículo estaba certificado y cumplía los requisitos para transportar material peligroso. Sin embargo, el camión cisterna había sido modificado para brindar este servicio hasta en 3 oportunidades. Osinergmin llega a esta conclusión porque el camión contaba con un certificado de inspección del tanque de GLP que fue otorgado por la empresa Marconsult, pero esto solo significa que la compañía garantizaba que el tanque de la unidad no suponía un peligro y en efecto ese tanque no sufrió un daño importante. Sin embargo, la empresa calificadora nunca revisó el estado de los ductos, ni las válvulas, ni la carrocería. Esta revisión estuvo a cargo de la propia Transgas, que envió una declaración jurada a Osinergmin para que la autorizara a operar. En una entrevista, Schmerler señaló que escapaba de su competencia saber si el personal de Transgas estaba calificado para el transporte de materiales peligrosos. Pero según precisa el informe de la propia entidad, Osinergmin es competente para supervisar las condiciones de seguridad, diseño, mantenimiento, limpieza y reparación del tanque, asimismo a lo referido a la operación, manipuleo y comercialización de los hidrocarburos. Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores, Pilar Merino, discrepa completamente con esta posición. Ella denuncia que su entidad ha disminuido su presupuesto asignado para la supervisión. La orden de servicio señala que se pagó al contado los 34.400 soles a Otrosí, pero Sinergmin asegura que ese dinero será desembolsado luego de un segundo taller a los técnicos del interior del país. El portal de transparencia no permite acceder a las órdenes de servicio a pesar de ser públicas. ¿Hasta dónde podría llegar la indolencia, la informalidad y la incapacidad en nuestro país?